Ahí vamos. Aquí todo leíamos ayer funcionando muy bien con Cami, mejor que con Makoto. Y off-stream. Con Abel, creo que también estuvo jugando. Sí, con Abel jugando. Estuvo jugando, pero yo le decía que mucho mejor con Cami. Y él se empeñaba en llevar a Makoto y le dije, cámbiate a Cami. Con Cami me haga. No, no, para ya lo que queda, mejor que siga con la Makoto. Pero bueno, parece sí. que va a optar por Abel. Bueno, que quizás se siente más cómodo en este matchup. Con Choco, con la experiencia que puede haber ido acumulando. Ultra 1, supongo que para pasar Kames. Sí, para abajo, para los. Muy bien, pues vamos allá. Esto empieza ya mismo. Vamos a ver, si solo zoneando. De momento manteniendo distancias. Otra vez esa barrido cancelado por Tereta. Bien con más grava en el suelo. A ver ese Vortex de la vez. Bueno, tenemos teleport y hasta luego. No lo hemos hecho. En medio, bien knockdown. En la garra de la Demon Fleet. Otra vez para sentar para Vortex. Para adelante. Bueno, tienen ahí un poquito a distancia de nuevo. Pone como los y ese es sí, el auto que ha sido mal. Muy bien, se tiene que quedar por. Bien ahí el. Otra vez a intentarlo, no, queda por delante. Barrido. Ha salido caro ese. Backdash. Demasiado. Fíjate que la tía está todavía preparada. Es muy teleport, tendría que ser. Que me voy. Está ocurriendo muy bien el corte. Solo corte esta vez, pues con ¡tremendo! Tremendo aquí todo con esa invulnerabilidad. Se esperaba todo con el backdash, por eso ha hecho ese option select. Se tuvo claro, tiene que a ver si otro puede escaparse. Cierto. Así no tiene antiaéreo hasta evitar esos saltos de Chocolo. Pero aquí se está cubriendo muy bien el corte, la verdad, y no es nada fácil. No, pues, lo decíamos antes, la frase de en este juego se ve todo, no se ve todo. Hay Vortex, no se ve por ahí, knockdown. Para ver, bueno, de nuevo otra vez de la basura, se incluye el teleport que nos salva la vida. Bueno, buena presión ahí, Está aquí. Madre mía, ¿cómo está Quito? Primer combate, la gente se vuelve loca. Aplaudiendo al jugador local. 1-0, recordamos, es el mejor de 3. 1-0 para Quito, muy bien, sorpresa, ¿eh? A mejor de 5. Faltan todavía 2 victorias a Quito para llevarse ese pase a los octavos de final, ya, 16 avos. Y bueno, en la esquina metido, a ver si. No, cae por delante. Fíjate, sí, se está teniendo, bueno, no sé si buenas lecturas o quizás fuerte, que también es importante en este juego, ¿eh? ¿Cómo huele esa patada doble ex? Está escapando muy bien, Se queda fuera de rango. Uy, no sale el sorteo, ahí. Buena presión ahí, agarre, se va a dejar para Vortex, se va por Tatsu, no, por delante, bien cáncer, una vez agarre, se va por Vortex, se va por delante por detrás, por delante de nuevo, bueno, deja distancia, para media, bueno, bien overhead. Le están teniendo bien las cosas un poquito, la verdad, con el tema de complicado. Bien. Bien en el suelo. Ahí primer round para Chocolo, ha hecho una mago detrás y patada doble, esa patada doble de misiones. Especialmente contra los personajes de la otra vez barrido que hace la portereta con el Sorryu, que parece que se la ha jugado con todo. No, es confirmable. Sí, no el suyo sí. El suyo tiene 3 hits para cambiar a ver de nuevo. Fíjate, rodeza con la lectura. Sorryu, sí. Alcanza a costa del cáncer, gran caña. Se escapa con la pal. En plan de esto no lo veo bien. Otra vez, ya. Yo no estaba montando demasiado. Ahora sí cambia. Por detrás, Tatsu bien el techeo y a ver por dónde va, eso que va a ser, tiene 2. Entra un poco random, salto. Uy, sí. Bueno, bien aquí todo. La gente aplaude. Está quedando bastante más igualado de lo que se podía prever, Vamos a ver ahora cómo sigue la cosa. Ahora, por ejemplo, Chocolo al final se podría haber tirado con el Soyuken, se lo ha guardado porque por si acaso hacía el rol no quedarse vendido, pero podría haberle tirado con Soyuken, Soyuken. Podría haber visto el Soyuken. Graba al aire, peligrosos, Para Alex, la técnica del grapple. Demasiado rápido el agarre. Demasiadas.
luego en la esquina. ¡Cubierto! ¿Cómo aparece en esa Akuma en este combate? Está haciendo muy bien. Atatsu. Difícil de ver porque hasta el último. Hasta el último segundo no. No cae. Con esa patada que te da por detrás. Joder, no será safe. La entrada de la punto general sería, yo creo, un tiro de piedra de meterse en la siguiente ronda. Le están costando mucha vida los agarres a Kito. Sí. A la hora de Chocolo presionarle, no está yendo a por mucho. Tiene una frame trap muy buena, Abel, con ese golpe que da hacia arriba. Especialmente las hitbox grandes. Y Chocolo que le está diciendo que los vortex están cayendo todos delante, la mayoría de ellos. Y mira, ese setup made in infiltration. Uy, había tirado ahí el agarre arriba. Uy, ay, el rol le ha hecho meterse para adentro. Se lo esperaba, se lo esperaba. Otra vez ahí, bueno, fíjate qué bien. Falla el combo. Chocolo ahí, sí, ha dropeado eso, pero bueno, muy bien al anteaéreo, sí que ha entrado. Antes ha fallado un par, uy. Y eso va a ser. ¡Oh! Agarre en el último frame. Es agarrable el rol. Agarrable, sí, sí. Pero bueno, había sido para la izquierda, que es la dirección en la que andaba, pero aún así le ha cogido. Deberíamos usar más la patada media, creo que sí, es. Sí, la que mete presión. Mete una presión tremenda hacia adelante. Anda. Tienes combo después, además, en counter hit, si no me equivoco. Sí. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. De momento, zoneando. Bueno, palm. Otra palm. Oh. Claro, no tiene, recordemos, no tiene antiaéreo. Poco más puede hacer ahí. Uy, buena, bien. Y lectura eso con el barrido. Porque sí, vende. Vende, pero uff, muy bueno ahí, Chocolo. Irá por el Hadouken, no. Ahí sí, le va a servir para seguir metiendo en la esquina y eso va a ir con un... ha fallado la string, pero bueno, está a un overhead. Y un aplauso para Kito, ha plantado cara muy dignamente llevándose ese primer combate contra Chocolo 3-1 en el global de la eliminatoria. A Kito que cae a losers, Chocolo que avanza a la siguiente ronda. Y muy bien, bueno, a Ben no le ha ido nada mal, quizás ha perdido un poco la concentración. La defensa de Techeo, ¿no? Porque la defensa del Vortex, la verdad es que lo ha hecho muy bien, sí, y no es nada fácil. Francamente bien, porque esto es la lotería. Esto es según te toca, tirar los dados, hacer así, a ver lo que sale, por delante o por detrás. Y ahí ha quedado la cosa. No obstante, bien, a ver qué hace Akito en losers. ¿Dónde se enfrentará al perdedor de esta siguiente eliminatoria de octavos de final?